Bueno, estamos en la iglesia parroquial de Trenquelauquen, el templo Nuestra Señora de los Dolores, para hablar del fundador de Trenquelauquen, del general Conrado Excelso Villegas, cuyos restos mortales, junto al de su esposa Carmen Granada, descansan aquí en el atrio de la iglesia. Pero esos restos tuvieron un largo recorrido desde la muerte del general hasta su llegada a Trenquelauquen. Un largo peregrinaje por distintos lugares. Si usted camina alguna vez por París, por la calle Richelieu, al número 83, está el Hotel de Ville de París. Allí falleció Conrado Villegas en 1884. ¿Sabe qué edad tenía el fundador de Trenquelauquen? Solo 43 años. Ahí hay una placa que puso, cuando no, nuestro historiador José F. Mayo, donde dice que en ese lugar falleció el fundador de Trenquelauquen. Tras su muerte, sus restos embalsamados fueron depositados en la iglesia San Roque de París. Pero no estuvieron allí definitivamente, sino que luego fueron trasladados al Panteón Militar en el cementerio de la Chacarita, donde tampoco fue morada definitiva. Los restos seguían un largo peregrinaje por distintos lugares del mapa mundial. Terminaron finalmente en la bóveda del general Levalle, en el cementerio de la Recoleta. Tampoco ese fue su lugar definitivo. En 1945, un día lluvioso y destemplado, llegaron a Trenquelauquen los restos de Villegas, traídos por las autoridades y por una comisión. Y la urna que contenía sus cenizas, junto a la de su esposa Carmen Granada, fue ubicada en el edificio de la División Norte que él había conducido en el patio de la Municipalidad de Trenquelauquen. Pero quiere saber una cosa, no fue ese tampoco su lugar definitivo, si bien durante muchos años estuvo allá. Finalmente, en 1978, los restos de Villegas y de su esposa Carmen Granada, aquel que había fallecido a los 43 años en París, en el Hotel de Ville, en la calle Richelieu 83, fueron depositados finalmente acá en el atrio de la iglesia parroquial de Trenquelauquen, Nuestra Señora de los Dolores, junto a un mural que pintó Rodolfo Campodónico, donde sí, seguramente, tendrá su descanso definitivo el fundador de Trenquelauquen. Un largo peregrinaje, como digo, por distintos lugares del mapa mundial para terminar en la ciudad que él hizo nacer un día de abril de 1876. Yo soy Juan Manuel Munizaga. Ya hace unos cuantos años que estoy radicado acá en Trenquelauquen. A partir del año 69 me radiqué por relación con el Negro Fernández y el Gringo Cassini, y ellos me conectaron con gente de Ferro, y bueno, se dio la posibilidad de venir a jugar, y debuté en el Club Ferrocarril Oeste un 25 de mayo del 69, que se jugó en la cancha de Atlético, un partido con Atlético French de 9 de julio, que fue el partido de vuelta cuando tuvo el accidente que falleció el chico de Sabone. Ese fue mi comienzo en el Club Ferrocarril Oeste. El año 71 fue muy especial para mí porque yo estaba haciendo el servicio militar. En un momento dado, Gennarini me comentó a ver si había posibilidad de venir. Y bueno, jugué el primer partido con Giat en la cancha Monumental y tuve la suerte de hacer un gol al FIFA Giovanali. Luego se fueron dando las circunstancias y el campeonato fue muy parejo y llegaron Ferro y Argentino a la última fecha. Ferro con un empate era campeón y Argentino tenía que ganar. Ese día fue un día muy especial porque la cancha había un viento impresionante y no se podía jugar muy bien al fútbol. Se hacía lo que se podía porque a su vez Ferro se quedó con 10 jugadores porque lo echaron al Coco Logotetti.
Así que hubo que rearmar otra vez el equipo y estábamos perdiendo en el primer tiempo 1-0 con gol de Gonzalito. Y bueno, faltando 10 minutos, tuve la suerte, entramos con Mario Guillot de una serie de rebotes en el área. Llegué primero yo antes que Mario y tuve la suerte de patear y convertir el gol. Hipócrita el corazón, se vende la ignorancia y el túnel nublado aguarda el encuentro de nuestras delirantes almas. En el año 77 tuvimos la suerte que Enrique Escande consiguió algunos partidos y entre los partidos que consiguió para que jugara Ferro vino Argentino Junior con Diego Armando Maradona, que fue el 9 de julio y se jugó en la cancha acá de Ferro en la calle Uriburu. Y la verdad que para mí fue muy especial porque yo tenía un amigo que jugaba en las inferiores de Argentino Junior y ya hacía rato que me venía hablando de que había un chico que hacía maravillas con la pelota y lo usaban en los entretiempos de los partidos para que haga malabarismo. Y me había hablado tanto, cuando se da la posibilidad de que este partido, digo, bueno, acá tengo la posibilidad de sacarme la foto para mandársela de regalo a él. Y la verdad que, ¿quién iba a decir que después de todo eso iba a ser todo lo que llegó a ser? No, o sea, a mí me habían hablado y me habían dicho que lo que era, pero nunca me imaginé que iba a llegar a ser el jugador, todo lo que hizo, a nivel mundial. Porque la verdad que como jugador es indiscutiblemente uno de los mejores del mundo. El fútbol me dejó muchos amigos, aparte el reconocimiento de mucha gente, que la verdad que yo a veces todavía me asombro porque hay gente que viene que yo no conozco y me viene a saludar, a felicitar, y entonces todas esas cosas es una satisfacción muy grande para uno que lo hizo porque le gustaba y trató en la cancha de ser lo más correcto posible y dejar. Aparte tuve la suerte de integrar grandes equipos de Ferro y muy buenas personas. Y al lado de ellos era muy fácil jugar también. En el club me hicieron sentir muy bien porque había un grupo de gente muy, la verdad que muy buena. Los 10 años que pasé ahí me sirvieron para crecer como jugador y aparte como persona, porque un grupo de gente muy buena, ahí teníamos un grupo de mujeres que nos cocinaban, nos atendían de primera, como para que uno hiciera lo que tenía que hacer nada más, y ellos no tenían otro que venir los domingos a alentarnos. La verdad que uno por lo menos se sacaba las ganas y jugaba. A una célebre composición musical del bandoneonista Astor Piazzolla, el poeta uruguayo Horacio Ferrer le adosó unos versos que dicen, te los conoce, esas callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Así comienza el tango balada para un loco. Pero las callecitas de Trenquelauquen también tienen características especiales. Diagramadas allá por Jordán Wisocki, por Moreno, tuvieron la posibilidad de ser anchas, de tener ramblas, pese a que algunas, como esta que estamos nosotros, no guardan la conformación original. Pero de todos modos yo quiero referirme a otra cosa. Las calles de Trenquelauquen son poco conocidas por la gente.
pese a muchos trabajos que se han hecho en torno a la materia, entre ellos lo de María Elvira Ford, que ha realizado una historia de las calles de Trenquelauquen muy interesante, hay quien vive en una calle y no sabe a qué representa su nombre, a quién está homenajeando su nombre. Y tenemos algunas calles muy especiales, como esta que estamos, que se llama Granada. Y alguno puede pensar, algún desprevenido, puede pensar que la calle hace mención a la fruta, Granada. No, la calle se llama Granada en homenaje a Carmen Granada de Villegas, esposa del fundador de la ciudad. Hay otra calle en el barrio noroeste que se llama Tala. Y algún desprevenido puede pensar que está homenajeando a un árbol clásico de la llanura pampeana. No, se refiere Tala a una pequeña aldea del departamento Canelones, en la República Oriental del Uruguay, donde nació precisamente Villegas. Hay otra calle que se llama Lagos, y alguno puede pensar, algún desprevenido, puede pensar que la calle está haciendo mención a un accidente geográfico, el lago tal. No, se llama Lagos porque está recordando a un militar que tuvo destacada participación en la campaña al desierto. Y así se van sucediendo una serie de circunstancias que nos obligan a pensar a quién está homenajeando la calle que vivimos. Y Trenquelauquen homenajea en sus calles a militares, sacerdotes, periodistas, cantores como Carlos Gardel, que tiene su calle en Trenquelauquen, a deportistas, a hombres de las más diversas tradiciones. Sin embargo, hay una calle que dice Cuello, y alguno puede pensar que hace mención a una parte de nuestra camisa, y no es así. Hace mención a Gregorio Rosales Cuello, que fue uno de los intendentes de más larga trayectoria en Trenquelauquen. Hay calles que tienen el mismo nombre. Una se llama Irigoyen, presidente, y la otra gobernador. Y nadie sabe muy específicamente a qué personaje histórico se refiere. La calle Presidente Irigoyen homenajea al presidente Hipólito Irigoyen de 1916 a 1922 y de 1928 a 1930. Y la otra, gobernador Irigoyen, hace mención a un gobernador de la provincia de Buenos Aires, Bernardo de Irigoyen. Es así como hay también dos calles que se llaman Uriburu. Una homenajea al presidente Uriburu, José Evaristo Uriburu, y la otra a un personaje que evidentemente no se merece una calle, el teniente general José Félix Uriburu, que fue el que rompió la institucionalidad en 1930 expulsando a Irigoyen del gobierno. Pero en fin, son cosas que pasan y no creo que sea útil cambiarle el nombre ahora. Las calles de Trenquelauquen, quizás sería mucho pedir, pero en el trayecto de una calle debería haber una inscripción que señalara por qué se llama Granada la calle, por qué se llama Tala o por qué se llama Irigoyen. Las callecitas de Trenquelauquen, algunas anchas, otras angostas, otras cortadas, como la que homenajea a Jordán Wysocki, a quien le debemos el trazado perfecto de Trenquelauquen y que lo homenajeamos los trenquelauquenses, muy pobremente, con una calle cortada, Wysocki Este y Wysocki Oeste. En fin, las callecitas de Trenquelauquen, como aquellas de Horacio Ferrer, que dijo, las callecitas de Trenquelauquen tienen ese qué sé yo, ¿viste?